¿Estamos grabando? ¡Qué bárbaro! Adolfito, qué peinado, ¿no? ¿Cómo estás? Sí. No, pero... Ah, vení, 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 hablemos un ratito. Vení, estamos en vivo. No, no, no. ¿Dónde estamos? ¿Quién estaba, bro? Radio Prensa. Radio Prensa. ¿Qué parte hace? ¿Qué tenés vos acá? Te hago la operación técnica. ¿Estás nervioso? No quiero, no quiero. Yo le cuento a mi Plan Magazine. No venimos a qué, a Radio Prensa, a brillar, mi amor. Soy operador, estoy trabajando con la técnica, para que estén llamando por teléfono. Sí, hola, sí, sí. ¿Quiere ver? Flaco, sí, estoy viajando, ya estoy viajando, sí. No, pero el domingo que viene sale todo lo tuyo. Claro, el domingo que viene. Claro, acabamos de llegar, estamos, hoy es calamar, completamente. Bueno, listo. Después hablamos. Aunque no lo crean, Lorena Pérez y Rafa Olea me pidieron soda. Una pregunta, permiso, ¿no? ¿Llamaron al sodero? El incendio del fin de semana. A ver, permiso, ¿te puedo pasar esto? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Te estás dejando de vuelta? No, pero van a volver los No, me dijiste en septiembre, ¿no? Estamos acá grabando doble porque estamos saliendo al aire con la gente de Brillar, mi amor. Hola, Gonde, mi corazón. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Muy contenta porque está todo el equipo acá. Plan Magazine, el Plan se metió en la radio y estamos brillando. Brillar, mi amor. Yo le cuento, gente amiga de Plan Magazine, Lorena Pérez sí trabaja. Mucha gente dice que Lorena no trabaja, que está becada, pero no es así. Sí trabaja, una mujer que trabaja día a día, al mediodía, le da de comer a sus hijas, obviamente, a su marido, que soy yo, así es, ¿o no? Así es, después me vengo a la radio a las 3 de la tarde, de 15 a 17, a brillar mi amor, después seguimos vendiendo publicidad, hacemos las notas para Plan Magazine, etcétera, etcétera. ¿La consigna de hoy de brillar mi amor? ¿Cómo era la consigna? ¿En qué te consideras un experto? ¿Vos? Y de paso te pregunto. ¿Yo? Sí. Espérate conmigo. A ver, permiso, ¿no? Porque esto está todo en vivo, grabado, así somos. No quieren copiar, pero igualdad jamás. Contame un poco. Es muy malo. ¿Cómo? Escuchame una cosa. ¿Sabés que me di cuenta que con este plan la estamos descosiendo? Porque hoy por hoy la gente dice, voy a hacer un programa. ¿Y qué tipo de programa? Como el que hace el Chico Urueña, como Plan Magazine. Te juro por Dios. Como el de Gonzalo Urueña, como que hace con Lorena Pérez, ¿qué hace? Pero yo le cuento algo. No hay creatividad en la gente. No hay creatividad, no, obviamente no hay creatividad. ¿Hay obviamente que copiar? Hay que copiar. Qué feo. No estaba acostumbrado. No vayan a salir ustedes con una brillar, mi amor. Yo voy a poner a brillar my love. En inglés. No, en Tucumán. Aquí en Tucumán puede pasar. Qué linda que está. Dame un beso. Estás muy linda. Permiso. Maquillada por... Ah, el programa 28 que ya nos fijamos. El cerro. El 28 es el cerro. El cerro. ¿Te gusta el cerro? ¿Y saben qué va a pasar ahora? Va a ser una... Van a tener a Plan Magazine con dos Se trabó. Gente, público, se trabó. Deporte extremo se van a disfrutar. No quiero contar yo todavía. No quiero contar porque estás trabajando. Yo le cuento algo. Está mareada, ¿por qué? Se enteró una cosa muy seria. Yo me pongo serio ahora. Se enteró que Gonzalo se va a estar de viaje y va a seguir de viaje y tiene que conducir sola. Vos se pone nerviosa. Así que yo le cuento algo. Le dije, Lorena Pérez, en media hora tenés que estar producida para grabar un copete. Y me dijo, vos estás loco. Llegó media hora al trabajo, tarde, como siempre. No, 15 minutos. 15 minutos. Señor Tomás, ¿cuánto? Suspendida. No, todo más que bien. Yo le cuento algo. No sé, estamos hablando mucho, ¿no? Mucho. Vamos a disfrutar de los avances de este programa número 28, desde el cerro en picada. No saben lo que se viene. Una vaina loca es lo que siento yo. Cuando ya me toca, me late el corazón. Una vaina loca es lo que siento yo. Cuando ya me toca, me late el corazón. Y bueno, estamos cubriendo lo que es el back de todo lo que va a ser el video, de lo que es Musa en sí. San Martín, ¿no? Sí, esto es muy bueno. Estamos acá en Le Parc haciendo desde muy temprano todo el video. La gente, no sé si se habrá dado cuenta que el señor Gonzalo Urueña es el chofer de la limusina. Tú me tienes loco, mami. Tú sabes, nadie como ella en mi vida. Mambo bacán. Me recontrola. Soy yo. Estamos a solas. Fue es una vaina ratata. Me toca, me late el corazón.
Loma Bola es un despegue, está ubicado en San Javier. No es difícil llegar, está bien señalizado, pero básicamente subís a San Javier. Estamos con mi amigazo Abel Pinto. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Súper, contento de estar en tu programa. Y yo contento que por fin llegó el día de una entrevista juntos. Sí, está bueno. Está bueno, ¿no? Porque siempre, digamos, le decimos a la gente, le contemos un poco. Siempre te llevo a las entrevistas, siempre estábamos atrás cuando venía Tucumán armando todo lo que es la movida de Abel Pintos. Claro, y bueno, ahora me toca en tu programa, de este lado de la cámara los dos. Es una vaina ratata, una vaina loca. Tú me tienes loco, mami.